Quiero invitar a todos. Gracias por estar con nosotros. Estoy en Wood River Junction. Un aplauso para los que están en línea. Quiero celebrar a nuestros amigos de Claremont. Los queremos mucho. Y voy a decir esto. Estamos aquí en Wood River, pero seguro que hay algunos de Claremont aquí con nosotros. Y nos agrada mucho los de Claremont. ¿Sabían que ustedes son misioneros? Ustedes, hermanos de Claremont, por los últimos años. Y te damos honor, Tom, y todos los que están allí sirviendo a Dios. Estoy orgulloso de ustedes. En las próximas semanas estaré yendo ya para estar con ustedes. Pero hoy vamos a continuar. Vamos como cerrar nuestras series de Aumenta. Espero que haya sido algo de bendición para tu vida. Hemos hablado de cosas un poco pesadas. El mensaje de hoy es mi corazón y mi alma. Es la razón por la cual yo aún estoy aquí. Es por la razón que esta iglesia existe y porque continuará por los años que pasen. Tengo aquí unos lentes de tercera dimensión. Si estás en línea, tienes que venir acá para darte estos lentes. Bueno, una motivación. Ahí está. Mira, qué gracioso se ve. Un poco extraño y raro. La pregunta está aquí. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo y hice una búsqueda. Me acuerdo cuando estaba creciendo. Había el primer show en 1982, el primer show que era de tercera dimensión. Entonces, ellos trataron de hacerlo en 1982. Tú podías comprarte estos lentes y yo quería ver en tercera dimensión. Y escuchaba acerca de esta película que la quería ver. Bueno, me compré los lentes. Creo que era gratis también. No me acuerdo mucho. Y me acuerdo que lo estaba viendo. Y como que me decepcionó bastante. Estaba que usaba estos lentes tontos. Y yo quería que la televisión como que tome vida. Y me los puse y como que no podía ver nada. Estaba, no sabía dónde estaba. ¿Qué es lo que ves? Era como una criatura que iba a salir de la televisión, pero estaba tan distorsionado que no pude ver nada. Estos lentes eran supuestamente algo para ayudarte a que puedas tener una mejor experiencia. Y si no tenías estos lentes, era peor todavía, porque era todo borroso. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Aquí está la pregunta que te hago. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? Quiero mostrarte algunas estadísticas. Y si ustedes han estado conmigo por un buen tiempo, saben que me gustan. Hay unos números que he encontrado. Gente que vive aquí en Nueva Inglaterra, acerca de la misión de rescate. Mira esa primera estadística. Aquí en Vermont, abajo. La parte de abajo es la cuenta de cristianos en el estado de Vermont. Muchos estamos aquí en Riverbank y New Hampshire es 48,000. Bueno, vamos a regresar a Vermont. Dice, hay 22,630 creyentes y 3.6% de la población. Significa de 603,000 almas necesitan que le prediquen. Solamente 3.6% de la población son creyentes. Mira New Hampshire. New Hampshire tiene 47,000 conocidos cristianos, lo cual es más bajo que Vermont en porcentaje. Son el 3%. Hay más de 1,000,000 de almas no reclamadas por Dios. ¿Qué es lo que ves? Ahora has escuchado las estadísticas, pero ¿qué lentes usas cuando explico esto? Probablemente muchas cosas pasan por tu cabeza ahora. Quiero ayudarte y mostrarte cómo podemos ver y cómo podemos responder y cómo nuestra iglesia está respondiendo a esto. A mí me hace pensar un poquito cuando veo esos números. Es como que me emociona, como que me pongo un poquito que me abruma,
Pero pienso que la iglesia, cuando digo la iglesia, es el cuerpo de Cristo, los cristianos que están en estos lugares pueden ver estas estadísticas de tres formas. Y yo no pienso que es complicado. Podemos ver nuestra región, en particular Vermont, New Hampshire. Podemos ver que es una causa perdida. Déjame explicar. Puedes ver mediante los lentes y puedes decir, oh no, hay demasiadas personas que no conocen a Jesús. En Vermont hay más de 600,000, un porcentaje es 3.6% conocen a Jesús. Y tú puedes pensar que es una causa perdida. Uy, pobre de mí, vivo en Vermont, vivo en el lugar donde el evangelio es menos alcanzado que todo el país. Pero quiero recordarte de algo, cristiano, cristiana. Nosotros tenemos victoria. Nosotros no somos víctimas. Oh, pobre de mí, hay muchas personas. Es muy difícil. Es una cultura diferente. Y tienes esa mentalidad de víctima y piensas que es muy difícil. O que tal vez es algo político en tu caso. Tal vez es algo cultural. Y piensas que estás muy abrumado con esta mentalidad. Y vamos a la Biblia. Los cristianos en la Biblia tenían todo, pero nosotros no tenemos que hacernos víctimas. Tenemos victoria mediante Jesús. No hay espacio para esos lentes para ver nuestra región de esa forma. No debemos de verlo así. Lo que puede pasar, y voy a ser honesto, yo trabajo con muchas iglesias en Nueva Inglaterra. Dios me ha dado grandes relaciones con pastores y iglesias en esta región. Sirvo en una organización llamada Visión Nueva Inglaterra. Es una de las organizaciones más antiguas aquí de iglesias de Norteamérica. Y yo sirvo ahí en el cuerpo del directorio. Bueno, escucho muchas personas que dicen, bueno, vamos a agacharnos, a agarrarnos bien, y vamos a hacer que nuestra iglesia sea un lugar seguro. Vamos a tener como esta burbuja donde nos quedemos adentro, protegidos. Amigos, esos son los lentes de una víctima. Es triste que buenos cristianos que siguen Jesús y aman a Jesús han sido victimizados por esto. Y yo hablo con ellos. Yo les he llamado, he tenido conversaciones con cristianos, con siervos, con líderes cristianos, los cuales están en esta mentalidad, esa trampa de la mentalidad de ser víctima. Déjame compartir una escritura contigo. En 1 Corintios, capítulo 15. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. 57. Más a Dios, gracias, que nos da la, ¿qué dice? Victoria. Nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, escucha, estad firmes y constantes, creciendo en la y esta palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta escritura, Pablo hablando a los de Corintios, él les dice, no hay espacio para tener esta mentalidad de ser víctimas. No hay espacio para eso. Nosotros tenemos victoria en Jesucristo. Hemos pasado todos los problemas del mundo. Tenemos vida eterna en el cielo, segura y lista para nosotros. No hay espacio para esta mentalidad de víctimas. ¿Qué lentes estás usando para ver esta falta de creyentes, de cristianos en nuestra región? ¿Piensas que es una causa perdida? Cuando vemos a nuestra región como una región perdida, no es una opción. Y quiero recordarte que somos victoriosos. Hay otros lentes que puedes usar también. Sabes, cuando me pongo estos lentes,
son un poquito raros, pero sí, tienes la imagen correcta y aún la película correcta, puedes ver algo interesante, tal vez algo que puedes ver mejor. Pero también puedes ver como lo hice cuando yo era más pequeño y no pude ver nada. La televisión en 1982 no fue hecha para ver televisión o películas de tercera dimensión. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que todo está perdido. Pero aquí hay unos lentes que pienso que podemos usar. Pienso que muchos creyentes en Nueva Inglaterra están aquí. Es la guerra de culturas. Y tal vez esto te pone un poco incómodo, pero tal vez eso necesitamos, lo necesitamos a veces. Vivas donde vivas, tal vez estás en otro estado, en Nueva Inglaterra, y cuando ves a la desunión de los cristianos, vamos a hacer una guerra. Pobre de ellos, pobre de mí, y vamos a tomar la capital y vamos a ir y vamos a declarar una guerra. Escucha, nosotros cristianos no hemos sido llamados para hacer esta guerra en personas, a personas. Hemos sido llamados para hacer una guerra para las personas. No hemos sido llamados para hacer una guerra con las personas, pero para las personas. Cuando nos ponemos esos lentes de estar en esa guerra cultural, yo sé el final de la historia y no se ve bien al final. No vamos a ganar esta guerra. La cultura se va a ir al infierno, pero tenemos el mensaje de Jesús, el cual es eterno. No se trata de declarar guerra a las personas, pero declarar guerra por las personas, por las almas. Necesitamos esos lentes. Eso no es, uy, pobre de ellos. Podemos engancharnos en esto. El enemigo de este mundo, ellos deben de estar opuestos, pero deben estar opuestos de esta forma. Opuestos por la sal y la luz de creyentes. No es por las remarcas que haces en el Facebook. Te puedo decir, no funciona. Nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Pero ¿sabes lo que funciona? Las palabras de Jesús. Tú eres la luz del mundo. Tú eres como una ciudad en la montaña, que tu luz brille por todos los hombres y glorifiques a Dios. Eso es como mostramos nuestra luz. No es acerca de la guerra cultural. Y lo voy a ilustrar aquí. Esto lo hemos vivido nosotros. Para los que han estado aquí por un buen tiempo en esta iglesia, sabes de que esto aquí en White River y en Claremont, la estabilidad, es algo bueno el tener un poco de estabilidad. Ustedes en Claremont tienen un buen equipo que hace cosas. Ustedes tienen almacenes atrás del teatro. Aquí tenemos un gran lugar. Pero había un tiempo, nos llamaban la iglesia Nomad. La primera dice, buscando un lugar para oración, la iglesia Riverbank tiene un plan para poner raíces, y esto habla acerca de la propiedad que queríamos comprar, pero nos enteramos que había algo difícil porque tenía una ley zonal diferente en la cual no nos dejaron poner la iglesia. Ninguna iglesia iba a comprar terreno en ese lugar. Nunca se había hablado de esto, de que no se podía poner una iglesia en este lugar. Trabajamos bastante. Algunos de ustedes estuvieron allí, me acuerdo, y el próximo artículo es la ciudad niega la petición de la iglesia. Y cuando si lo lees, puedes ver de que fue muy frustrante porque sabíamos de que ellos rompieron las reglas. De hecho, fuimos contactados por el attorney constitucional. Todo lo que tienes que hacer es pelear con la ciudad. Y yo dije, nosotros no hemos sido llamados aquí para pelear con la ciudad. No hemos sido llamados para pelear una guerra cultural.
Estamos aquí para hacer una guerra para las personas. Hay un enemigo que odia nuestra comunidad y, no, y que le gustaría que nos involucremos en algo así, algo que tendrá cero impacto. Entonces la ciudad negó nuestro pedido. Me acuerdo que fuimos de vacaciones. Yo estaba, mi corazón estaba destrozado. Y yo sabía que Dios nos iba a cuidar. Regresamos de las vacaciones y me llamaron y me dijeron, quiero decirte de que yo soy una persona agnóstica y no soy cristiana, pero me dijo, me siento mal por ustedes, entonces tengo algo por ustedes. Imagínate, y es este lugar donde estamos ahorita. Yo me acuerdo que me encontré con ella aquí y el Espíritu Santo me acuerdo que me dijo, todo está bien. No declaramos guerra. Hubiera sido algo fácil, pero no es nuestro llamado. Nuestro llamado siempre ha sido el de rescatar, la misión de rescate para las personas, no en contra de personas. Y desde entonces hemos visto miles de vidas siendo impactadas por el Evangelio. Pero escucha, no es acerca de la cultura. No vamos a ganar esa guerra cultural, pero vamos a pelear por las personas, por las almas. ¿Ves? Nuestra iglesia ha elegido no pelear una guerra cultural. Y a veces parece que la justicia propia en los tiempos que vivimos, donde tenemos acceso a mucha información, es muy fácil para poder declarar guerra y pelear estas discusiones que nunca vamos a ganar. Pero podemos ganar a las personas para Jesús. Escuché a alguien decir esto. Yo nunca he visto una persona siendo rescatado por una persona a la cual estaba protestando acerca de esa persona. Nunca he visto a una persona ser rescatada por una persona que está protestando acerca de, en contra de esa persona. Yo nunca lo he visto. He estado protestando por algo y luego llevar a alguien a Cristo porque he estado protestando. Así no funciona. No es la forma de Dios, pero pensamos que es así, pero nunca funciona. Todas estas personas, 600,000 personas en Vermont, almas perdidas que no conocen a Jesús, más de 1,000,000 en New Hampshire, almas perdidas que no conocen a Jesús. Podemos ver esto como un problema mediante los lentes de esta causa perdida. Podemos verlo mediante los lentes de una guerra cultural. Pobre de ellos. O podemos verlo por otros lentes, o como Jesús lo hizo en Lucas. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Es interesante si ves a Jesús en todo su ministerio. Él tuvo oportunidades para protestar, por la hacer guerras culturales, pelear con las autoridades, y él nunca lo hizo. Él amó a las personas, pero él siempre estaba pensando cómo puedo ganar las almas, no cómo puedo discutir con las personas. El mismo Jesús, el cual vino a salvar, dice también Juan 20:21, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Como mi corazón es para buscar a la gente perdida, entonces eso es lo que yo te doy poder para que hagas. No que te metas en problemas de guerras culturales, dice Jesús. Esta es la que pienso en la cual nosotros como iglesia debemos de involucrarnos. No una guerra cultural, no una, no una causa que está perdida. Tenemos una gran oportunidad para reclamar las vidas para Jesús. No es pobre de ellos, pobre de nosotros, es wow, es Dios.
Me llamaron en octubre del 2009, en el tiempo de oración y ayuna, como lo que estamos haciendo esto ahora. Espero de que haya sido valuable para ti. El Espíritu Santo me habló y me dijo, yo quiero que tú vayas y abras una iglesia en Vermont, New Hampshire. Nunca me voy a olvidar de eso. Wow, Scott, no pobre de mí. No, pobre de ellos. Desde que empezamos, 2,000 vidas han dado su vida a Jesús. ¿Puedes creer eso? Tú puedes ser parte de eso. Desde que empezamos, hemos visto cientos y cientos de personas siendo bautizadas y compartiendo su fe con otros. Y vemos, y podemos ver esto no como una... no como una causa perdida, no como una guerra cultural, pero lo podemos ver como una gran oportunidad, como una de las oportunidades más grandes. Tenemos que rechazar el pobre de mí, pobre de ellos, y tenemos que agarrarnos del wow, Dios nos ha dado una gran oportunidad en este tiempo en el cual vivimos. No es que nos escondemos bajo una roca, o nos metemos nuestra cabeza en la arena, o ir a protestar a la capital. Tenemos que alcanzar a muchas personas. Los campos están esperando. Qué gran oportunidad. Tenemos que rechazar los pobres de mí y agarrarnos del wow. Quiero compartirte una historia de una familia aquí en la iglesia, la cual se están agarrando de esta promesa, agarrándose de Dios. Tengo unos amigos aquí de mi iglesia, nuestra iglesia. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de esta idea de qué es lo que ves y un poco caminando con esta gran oportunidad que tenemos en Nueva Inglaterra y en particular porque tenemos este corazón de empezar un lugar en el noreste donde ustedes viven, donde tú eres parte de nuestra iglesia virtualmente conectado. Acabamos de tomamos desayuno la semana pasada, estamos conectados, pero quiero invitarlos a esta conversación. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien. Hola, Riverbank, ¿qué tal? Hay que hablar acerca de esta oportunidad. Tú me estabas compartiendo de esto. ¿Puedes compartir más? ¿Por qué la iglesia de Riverbank y el noreste aquí? Yo pienso que es What River aquí en el Upper Valley, donde vivimos, mucha gente que no tiene una oportunidad de conocer a Jesús, aprender de lo que es, porque es las cosas como siempre han sido hechas, y es un número muy grande para nosotros. La necesidad que vimos, lo que ofrece Riverbank, es algo puro, abierto, una gran oportunidad para que puedan venir y conocer a Jesús cara a cara. Yo te mencioné, yo siempre he pensado acerca de los eslogans que teníamos. Lo que falta en nuestra área aquí es la iglesia no tiene que apestar. Todos están invitados y queremos amar a las personas. Yo me acuerdo todo eso. Teníamos antes mucho de... Tú te ríes, ¿no? Pero ustedes han estado por nosotros, ¿qué tanto? Desde 2010. Unos meses después que ustedes empezaron. Y ustedes vinieron desde el sur, nosotros también tuvimos esa conexión. Y los eslogans que estás hablando, teníamos los polos, los brazaletes, con todos esos mensajes. ¿Qué es lo que ves? Estamos hablando ahora. ¿Qué ves? Y vemos una oportunidad. Yo sé que para ti, los niños, especialmente es tu corazón, ¿no? Tenemos tres hijos. Y tener algo, un lugar para que ellos vayan y aprendan. Aprendan de Jesús. Una iglesia en la cual sus hijos quieren ser parte de ella. Pienso que tenemos una gran oportunidad y espero que nuestra iglesia pueda ver esto. Y los aprecio a ustedes por... Antes de COVID, ustedes tenían un buen grupo allá, ¿no? En los domingos en las noches, cuando empezamos. ¿Te acuerdas? Hicimos algo allá en el bar ahí. Y ustedes se reunían y tenían reuniones en sus casas.
pero había gente y hay mucha gente que tenemos que alcanzar y los aprecio por tener el corazón por su región y, no, y quiero ver lo que Dios va a hacer en el noreste de todos los lugares, ¿no? Es una gran oportunidad, la oportunidad es gigante. Los quiero mucho y gracias por estar con nosotros. Oren por nuestros amigos aquí en el noreste de los Estados Unidos para que Dios levante misioneros para que vengan y estén en su comunidad, gente que pueda ser llamados para que puedan ser líderes y engancharse en esta comunidad. Qué linda fue esa historia. Muchas gracias, Matt y Liz. Los queremos mucho. Yo lo veo de esta forma, y tenemos que verlo así. Podemos ser parte de la oportunidad más grande. Pienso que la mejor oportunidad en los Estados Unidos aquí. Podemos liderar o guiar iglesias aquí en un lugar donde mucha gente no quiere servir, un lugar donde mucha gente no conoce a Jesús. Qué gran oportunidad. Dice en 1 Corintios 9:16, dice, pues, sí, ese es el único, dice, pues, si anuncio el Evangelio, no tengo. Dice aquí, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. No quiero nada más que ver con esta vida. Quiero ser consumido con esta misión de rescate en la cual podemos ser parte de ella. Pienso que vivimos en los lugares, en el tiempo más genial de todos. La Biblia dice de que los campos están listos, pero los trabajadores son pocos. Estamos aquí en Nueva Inglaterra, Vermont, New Hampshire. Estamos encontrados en la tierra de los perdidos, pero es una gran oportunidad. No somos víctimas, somos victoriosos. No somos guerreros culturales. Servimos al gran guerrero, el cual ama a las personas. Estamos en esta misión de rescate. La región está lista. Yo lo sé. Yo lo veo. Tú también. Y espero de que puedas ver mediante los lentes correctos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto, Chris? Ahora estoy listo. ¡Vamos! ¿Qué hacemos? Bueno, quiero regresar a lo que hablamos. Tenemos que rechazar el pobre de mí, pobre de ellos. Y tenemos que abrazarnos de Dios. Dios está conmigo, Él me ha ayudado y me va a ayudar. Podemos ser parte de esta gran oportunidad en la tierra de los perdidos. Y Jesús ve esta oportunidad. Y quiero que pienses en esto también, en esta historia. Jesús, en Juan capítulo 4, hay una historia en la cual está con esta mujer en el pozo. Y no voy a hablar de toda la historia, pero quiero leer esto de Juan 4:35. Él habla con ella y luego después sus discípulos lo retan porque estás bebiendo de este vaso sucio que ella le dio. Y mira lo que dice él. No decís vosotros, no aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la sequía. Es como que Jesús le dice, ¿de qué estás hablando? Mira, mira, abre los ojos. Mira los campos. Quiero que mires alrededor. Tal vez es en tu trabajo, tal vez es en tu colegio, tal vez es manejando en la 12A. Es donde estés, si estás en la tienda, en el Target, o en el restaurante, o en Claremont, o en el bar. Es donde estés. ¿Qué lentes estás usando? En New Hampshire hay más de 1 millón de personas. En Vermont hay más de 600 mil que están. Son los campos que están listos. Quiero que te saques esos lentes. Bueno, quiero que te los pongas. Sáquelos y póntelos. Dile al que está al costado tuyo hoy. Te ves un poquito gracioso. Y quiero que veas, ¿qué es lo que ves? ¿Ves New Hampshire y Vermont saltándote?
¿Ves la oportunidad? ¿Ves lo que hay enfrente de nosotros? No es una causa perdida. No es una guerra cultural, es una gran oportunidad. Pienso que los mejores días están por venir para la iglesia Riverbank. No pienso que es una causa perdida o que es una guerra cultural. Hay que rechazar al pobre de mí, pobre de ellos. Vamos a hacer esto. Ahora, si tú me dices, Chris, ¿qué hago con todo esto? ¿Cuál es mi paso próximo? Te voy a dar un par de pasos. Número uno, si quieres abrazarte de Dios y pensar que esta es una gran oportunidad, tienes que empezar a servir en tu iglesia. Tienes que empezar a servir en tu iglesia. Tenemos una sociedad muy consumidora en la cual yo voy a la iglesia, entro y salgo. Esta es tu iglesia y tienes que servir en ella. Encuentra un lugar. La misión de rescate es nuestra y está ahí, está lista. Y necesito que empieces a servir. Abres la aplicación o puedes escanearlo ahí en tu asiento, en ese cartón que tenemos en los asientos. Abre la aplicación de la iglesia del Church Center. Encuentra tu ubicación y puedes ahí dar clics hasta que llegues al lugar donde puedas servir. Si estás viendo por línea, tal vez es tiempo de que vengas aquí, porque tal vez estés dando mucho tiempo en ese sillón. Segundo, una oración final que me gustaría hacer esta semana. Y yo les he pedido a ustedes que pongan su alarma a las 3:30 para Juan 3:30. Él debe de aumentar y para que yo mengüe. Vamos a orar por la cosecha. Vamos a orar para que Dios traiga la cosecha. Pienso que nuestros mejores días están por adelante. Yo no creo que los mejores días eran en el 2017 o en el 2010. Pienso que están por venir, porque la oportunidad está ahí enfrente de nosotros. Oras conmigo. Señor Jesús, te agradezco por la oportunidad de que podemos ser parte de esta misión de rescate maravillosa. Es increíble qué tan grande es. Oro, Jesús, de que nos ayudes a ver, a que nos ayudes a tener coraje, que nos ayudes a que seamos personas que no nos miramos a nosotros mismos, pero que estamos viendo al 1.6 millones de personas que son almas no reclamadas. Ayúdenos a tomar pasos para activar nuestro deseo de rescatarlos para ti. Gracias, Jesús, por la claridad de tu corazón, por la cosecha. Lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez tu próximo paso es el primer paso, el más importante. Hemos hablado de la misión de rescate, hemos hablado acerca de la oportunidad. Tal vez estás aquí por la primera vez. Tal vez has estado aquí por muchas veces. Tal vez estás viendo en línea y tal vez de casualidad no estás encontrado con nosotros. Bueno, no pienso que es casualidad. Es importante de que tú y yo consideremos lo que tenemos en nuestras vidas. La Biblia dice esto acerca de todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, tú, yo, todos hemos pecado. Bueno, ¿qué es pecado? ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene? La palabra pecado significa fallar el blanco o hacer cosas malas. Es como que si yo estoy con una flecha en la cual voy a tirar a un blanco para mí en mi vida, yo siempre fallo el blanco. Cada vez que miento, yo fallo el blanco. Cada vez que cuando miro algo que no debería de ver, yo estoy fallando el blanco. Ese es el pecado y todos somos culpables de eso. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, hemos sido sacados, destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo y perfecto y tú y yo no lo somos. Entonces hay esta rotura de relación natural. Hay un espacio grande, una disparidad entre tú y Dios, y tal vez lo estás viendo ahorita, nos estás viendo, y sientes eso, me siento muy lejos de Dios, es como que has leído lo que está pasando en mi vida. Bueno, ese es el pecado. Dios es santo y perfecto, y porque por nuestro pecado y una relación rota, la Biblia también es muy clara, no queda ahí.
No, hay una consecuencia en nuestro pecado. Y dice en Romanos, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Déjame explicar esto. El estado natural del lugar de la humanidad es la naturaleza pecaminosa. Ninguna persona en este lugar, ninguna persona viendo en línea puede escapar esto. Todos somos nacidos en una naturaleza pecaminosa. Significa que nadie puede evadir el mentir o mirar algo que no deberían. Nadie puede evadirlo. Es parte de nuestra naturaleza. Y se nos ha traído a nosotros mediante las generaciones. Pero eso es donde se pone un poco interesante. Porque somos pecadores, vamos a morir. Y a nadie le gusta hablar de eso. A todos le gustan hablar de las cosas lindas y arcoíris y flores. Porque la paga del pecado es muerte. Nuestra naturaleza pecaminosa causa que todos mueran. Y aquí está la verdad de esto. Ninguna persona que está viendo ahorita en este lugar va a estar viva en 100 años. Es en la marca del pecado. Todos vamos a morir. Pero esto es donde se pone un poco pesado e incómodo. Porque nadie va a discutir de que tú vas a morir. Todos saben eso. Vamos a morir. 10 de 10 personas mueren. Porque la paga del pecado es muerte, significa esto. De que hay algo más que esta vida. La Biblia dice en Eclesiastes, una gran escritura, dice de que Dios nos ha marcado en nuestros corazones eternidad. Todo lo que están viendo en línea o aquí, hay algo que hay más lejos de este mundo. Dios te ha marcado. Él te ha creado a su imagen. Eres eterno. En 100 años, cuando estemos muertos, vamos a estar en algún otro lugar. Y de acuerdo a la Escritura, si nuestro pecado no es removido, si nuestro pecado no es perdonado por Dios, tú y yo, si no tenemos esos pecados removidos, nos enfrentamos a la eternidad separada de Él en un lugar literal llamado infierno. No me gusta eso. No es mi historia, yo no la he inventado, pero es verdad. Entonces me dices, Chris, si yo muero mañana, así de la noche a la mañana, sin mis pecados, sin que mis pecados sean removidos, sin que Dios me haya perdonado por mis pecados, yo voy a estar en la eternidad, en el infierno. Sí. Y ese es un problema. Pero estoy aquí para decirte de que hay una solución a tu problema. Y la solución, te va a gustar esto, no es religión. Te va a gustar ese también. Tampoco es moralidad. La solución es el amor de Dios hacia ti. La Biblia dice esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, tan malo y sucio como está, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú puedes poner tu nombre ahí, porque de tal manera Dios amó a Chris. Y hizo algo grande. Y a pesar de todos mis pecados, Dios me amó. Y Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en el cual dio a su Hijo unigénito. Dios te ama tanto, Él mandó a su Hijo Jesús para que viva una vida sin pecado, una vida perfecta, para que Él pueda ir a una cruz romana como una persona inocente y pagar el precio tuyo y el precio mío, porque tú y yo nunca vamos a poder pagar el precio por nosotros mismos. No puedes orar lo suficiente, no puedes hacer cosas, obras buenas para poder ganarte esa vida eterna. No, Dios te perdona porque Él te ama y mandó a su Hijo Jesús. Él murió en tu lugar. 3 días después que murió y fue sepultado, Jesús conquistó a la muerte y al infierno. Cuando Él se levantó de la tumba, y Él te llama a ti y te dice, vengan a mí todos los que están destrozados y cansados, y yo te daré descansado. Mi carga es leve. Vengan a mí y yo te rescataré. Pero primero tienes que ir a Él. ¿Cómo hago eso, Chris? ¿Cómo vengo a Jesús? Es muy fácil. Y quiero darte la oportunidad ahorita para que vengas a Jesús y que tengas tus pecados perdonados y puedas reclamar esa vida eterna en el cielo, un regalo de Jesús, con cada cabeza agachada y ojos cerrados, nadie viendo.
Si estás aquí, necesito que solo te sientes. No es momento para levantarse o chequear tu teléfono. Si estás aquí hoy y no conoces a Jesús, pero quieres conocerlo, quiero orar por ti. Una oración que empezará esta conversación con el Dios del universo, que te ayude a tomar este paso de fe. Entonces, si quieres decir sí a Jesús, desde donde estés, repetirías esto conmigo en el silencio de tu corazón. Señor Jesús, soy un pecador y confieso que he fallado el blanco. Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Creo que tú muriste en la cruz, que fuiste sepultado y que conquistaste la muerte y el infierno cuando te levantaste de la tumba. Señor Jesús, ven a mi vida. Digo sí a ti hoy. Quiero que seas mi Salvador. Lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, puedes mantener tus ojos cerrados. Si lo has hecho por primera vez y en realidad lo sentiste, si estás en línea o si estás aquí, quiero que levantes tu mano. Si has hecho esa oración por la primera vez y dijiste sí a Jesús, estoy muy orgulloso de ti, los que han levantado su mano. Y si estás en línea, también estoy orgulloso de ti. Si estás en línea, quiero que saques tu teléfono y mandes un mensaje de texto con las palabras Respond Now al número 94,000. Y vamos a conectarnos contigo y te ayudaremos a tomar este paso de fe. Este paso de rescate de fe.